in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best. Such a beautiful night to make a change in our lives. East tangling sky, empty bottle of wine. I got you by my side, talking about love and life. Oh, how lucky am I when I look in your eyes. What a wonderful way to spend a moment or two. To be lying awake and be here talking to you. I got something to say, I know what I gotta do. To be making a change, now the moment of truth. Why am I feeling so nervous when things are going so perfect? And but I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee and I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. One word, one love, one life. A gentle touch of the hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware. Arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. The sun will reappear, burning all in red. My chest was the pillow, green grass long was the bed. Last night was the night,
One last moment of truth, and what a wonderful way of falling deeper in you. Why was I feeling nervous when? Bueno, mijo, pues aquí estamos. Me siento muy contenta porque se va a hacer tu sueño realidad y el de nosotros también. Y pues no me queda más de que dar gracias a Dios y que sean muy felices, que vivan una vida muy bonita así como lo hemos vivido tu papá y yo, y ustedes lo han visto. Y les deseo lo mejor. Y pues déjame darle tu bendición. One word, one love, one life. Y que Dios te lo concedió y pues que duren toda la vida juntos. Muchas felicidades, te deseo lo mejor del mundo, has elegido una buena mujer, eres un buen niño y nos sentimos muy orgullosos de ti. Muchas felicidades, que seas muy feliz. Gracias. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Y cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todo deseos en cuestión de piel y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ves.
cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me hace soñar, y cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de piel y hace sentir control, and you and me go up in flames.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran pecado. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Del libro del Génesis. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Thank you.
El Señor que hizo el cielo y la tierra los bendiga desde Sion. Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, hermanos. Bueno, pues hoy, en este día, en este sábado, dentro de la cuarta semana del tiempo de Pascua, en donde seguimos viviendo el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, signo de vida eterna para todos aquellos que creemos en Él. Hoy, ante esta circunstancia y reconociendo, sabiendo por nuestra fe, hemos reunido para que Dios está con nosotros, que Dios está entre nosotros, de Karina y Juan Pablo, ¿verdad? Y Juan Pablo. Bueno, este matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer, que es bien querido por Dios, ya desde el tiempo de la creación, pues vemos cómo Dios bendice al hombre y a la mujer, en donde los hace a su imagen y semejanza, es decir, principalmente con esa inteligencia, con esa sabiduría, con todos esos dones para vivir principalmente la virtud del amor, la virtud del amor en el matrimonio, y en donde las Sagradas Escrituras nos narran cómo Dios creó al hombre y la mujer, los llama, los bendice, les da el poder para administrar todo lo que está a su alrededor, y les dice: procreen y multiplíquense, como una parte de la finalidad dentro del matrimonio. Aunque sabemos que la principal virtud dentro del matrimonio, pues es el amor, ¿verdad? El amor es el que siempre debe de estar ahí presente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separa, ¿verdad? Van a ir creciendo en ese amor que ahorita, en unos momentos, ustedes van a proclamar, se van a jurar el uno al otro ante la presencia de Dios. Con esa fe, con esa confianza de que sabemos que Dios nos escucha. Y esa promesa se van a esforzar Juan Pablo, de todo, y Karina, que son los principales, después de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, en esta celebración.
y en donde ustedes se van a jurar ese amor eterno. Entonces, pues hoy en este día nos alegramos ante la presencia de ustedes dos que de alguna manera han decidido dialogando, platicando como hijos de Dios ante la presencia de Dios, que son el uno para el otro y que quieren hacer esta alianza, que quieren hacer este pacto, sabiendo las características que conlleva, el compromiso que conlleva el matrimonio, ¿verdad? Y que este matrimonio, esta unión, pues va a perdurar solamente si ustedes hacen de su sacramento presente a Dios y ante todo también a la Santísima Virgen María. Hemos escuchado este texto del Evangelio en donde María y nuestro Señor Jesucristo acompañan a aquella joven pareja de Galilea, signo de que la presencia de Dios, signo de que la presencia de la Santísima Virgen María, pues deben de estar presentes para que verdaderamente un matrimonio se logre y llegue a un buen fin. Este matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer, y en este momento la unión entre Karina y Juan Pablo, pues Dios lo bendice. Dios lo bendice y hay alegría en el cielo porque estos sacramentos que Dios nos ha dejado, que nuestro Señor Jesucristo nos ha proclamado, pues siguen viviéndose en nuestra actualidad. Con esa finalidad principal de agradar solamente a Dios. El matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, que es el único matrimonio que existe. Para nosotros el fundamento pues está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que Dios lo bendice y le da ante todo estas tres características para que verdaderamente la unión entre el hombre y la mujer perdure. Es único, permanente y total. ¿Verdad? Único porque en nuestra Iglesia Cristiana Católica, Karina, mientras vivan los dos, solamente te vas a poder casar con Juan Pablo. Ya no va a poder hacerse ningún otro matrimonio ante cualquier otra circunstancia. Y Juan Pablo, tú solamente puedes casarte con Karina mientras vivan el uno y el otro, ¿verdad? Entonces tiene estas características muy muy importantes y que implican pues mucha responsabilidad, pero esto ustedes lo van a poder cumplir si verdaderamente tienen ese amor que Jesucristo nos enseña de qué manera se debe de vivir, que Él no lo demuestra muriendo por nosotros en la cruz, sin ponernos ninguna condición, ni condición material, ni condición de ningún otro tipo. Es por tal motivo que en las Sagradas Escrituras, el amor entre el hombre y la mujer se le suele comparar al amor que Cristo tiene a su iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, que Él simple y sencillamente nos amó, no nos pidió condiciones, incluso no nos pidió si nosotros le íbamos a responder o no ante ese gran amor que Dios nos manifiesta, nos demuestra muriendo por nosotros en la cruz. De tal manera que ese amor pues no se exige, simple y sencillamente se da. Tú, Karina, pues vas a jurar aquí ante Dios que vas a amar a Juan Pablo, y Juan Pablo pues va a jurar ante Dios que va a amar a Karina. ¿Le va a exigir un determinado porcentaje de amor? Ninguno. Dios no nos lo exige. Tú simple y sencillamente, uno al otro, lo que han de vivir es el amor. El amor este que conlleva pues todas las demás cualidades para que un matrimonio se lleve a cabo. El amor que implica ante todo la fidelidad. La fidelidad, el respeto, la honestidad, el diálogo tan importante dentro de un matrimonio, ¿verdad? Van a jurarse en unos momentos que los dos son una sola carne. A partir de esta bendición que Dios les hace a través del ministro de la iglesia, que con la fe vivimos, los dos se van a hacer una sola carne. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto no quiere decir que
que tengan que andar siempre juntitos, ¿verdad? Se dan las circunstancias de que, por ejemplo, el hombre tiene que salir a trabajar muy lejos, o la mujer, en su caso, ya ustedes se han de poner de acuerdo con esa capacidad de diálogo que es parte del amor que Dios nos ha dado, de cómo van a organizarse para vivir bien su matrimonio. Pero esto de que sean una sola carne, pues implica que haya verdaderamente ese diálogo que es tan importante dentro de las parejas, dentro de los matrimonios. Es que yo pensaba, no, pues mejor dialógalo con tu esposo, dialógalo con tu esposa, porque eso de que es que yo pensaba no funciona en un matrimonio, ¿verdad? Sino que hay que hablarse claramente, deben de vivir esa transparencia dentro de su matrimonio para que verdaderamente vivan ese amor que ustedes en un momento se han de jurar ante la presencia de Dios, y que ese amor implica que lo vayan alimentando día a día. En muchas ocasiones, pues, a veces como que bajamos la guardia, ah, pues ya me casé, ahora sí ya como que cambian, ¿verdad? Me he fijado que algunos matrimonios como que suelen cambiar ciertas actitudes, desafortunadamente no para bien, sino para mal. Entonces hay que buscar que, así como a mí me gusta comparar el amor como una plantita, que usted la ponen en una maceta en el suelo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues diario la tienen que estar cuidando, ¿no? Diario le tienen que estar dando aquello que necesita, principalmente el agua, ¿verdad? Entonces ustedes hasta ahorita que vienen aquí ante la presencia de Dios y que han vivido, pues seguramente este noviazgo de mucho tiempo, pues que esos pequeños detalles, por muy pequeños que sean, que no se pierdan, ¿verdad? Y que verdaderamente vivan el amor. Ese amor que implica la fidelidad, la responsabilidad, la transparencia, el diálogo, todas esas virtudes que nos hacen ser más hijos de Dios y que Él que nos enseña la calidad del amor, muriendo por nosotros en la cruz, pues que también tú, Karina, también tú, Juan Pablo, pues vivan ese amor en el que verdaderamente se esfuercen por amarse el uno al otro sin poner ninguna condición, ni condiciones materiales, y mucho menos condiciones físicas, porque ese amor que ahorita se siente debe perdurar, debe de ser hasta que la muerte los separe y hasta que ya estén viejitos, ¿verdad? Muchas veces se dice que con el tiempo y con la edad se debe de ir decayendo el amor. El amor no debe de ir decayendo, el amor debe ser el mismo o incluso debe de ir aumentando con el tiempo. Entonces, Karina y Juan Pablo, pues les deseamos lo mejor en este día tan importante para ustedes, y que así como Dios, como nuestro Señor Jesucristo acompañó a aquella joven pareja que estaba ahí, la Santísima Virgen María, que Dios y la Santísima Virgen María los acompañen en su alianza, en su pacto matrimonial que en unos momentos van a realizar ante la presencia de Dios. Muchísimas felicidades, que Dios y la Santísima Virgen los acompañen. Denles un aplauso, anímenlos. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutuo y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Karina y Juan Pablo,
han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, mírense a los ojos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Juan Pablo, te acepto a ti, Karina, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Karina, te acepto a ti, Juan Pablo, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Con muchas felicidades, Karina y Juan Pablo, miren, traen bien apartadito el juramento, el consentimiento. Ojalá que así como lo aprendieron, lo vivan. Ahora hay que vivirlo. ¿Verdad? Muchísimas felicidades y ante este consentimiento, pues desde ahorita ya son marido y mujer. Mientras ustedes se dan el beso de marido y mujer ante la presencia de Dios, los demás les damos un fuerte aplauso y pasan anillos, arras y lazo, por favor. Anillos, arras, lazo, pasan por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Juan Pablo y Karina, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos, estas armas y este lazo, símbolos de fidelidad, de unión y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le vas a ir diciendo, Karina. Karina, recibe este anillo como prueba de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Karina, recibe también estas alas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. ¿Me la respondes? Yo la recibo como signo del cuidado que tendré de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que todo se aproveche. Bueno, pues de esta manera hemos realizado pues el consentimiento, que es lo principal, lo esencial dentro del matrimonio, los signos de los anillos y de las alas, signo de fidelidad y signo de esa ayuda mutua que han de vivir en este amor matrimonial. Y en unos momentos, enseguidita, yo les indico cuándo poner el lazo.
Mientras vamos a continuar con nuestra celebración. Con muchísimas felicidades una vez más Juan Pablo y Karina en su matrimonio. Pueden tomar asiento y continuamos con el ofertorio. Voluntariamente aceptada por paz, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo.
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nuestro eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo. Creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Sí, como signo de la luz de Cristo, que le pedimos que nos ilumine en su matrimonio. Y mientras todos juntos oramos con las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro,
Contigo, con
realmente son las personas que queremos y nos hace muy feliz compartir nuestra felicidad con ustedes. Gracias a nuestros padres, pero sobre todo gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este día como anhelado, que tanto habíamos planeado y pareciera que iba a durar mucho, pero finalmente se llegó el día y estoy muy feliz de que estén con nosotros. Hola, buenas noches. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por regalarme a esta maravillosa mujer. Que yo siempre dije en lo personal que no me iba a casar. Pero llegó Cari. Y pues aquí estamos, dándole gracias a Dios primeramente. Luego a mis padres, que para mí son un gran ejemplo. Y ahora que estoy de este lado, mi ejemplo son ellos, y quiero hacer las cosas como ellos las hicieron. Que a lo mejor perfectas no lo fueron, pero como hijo creo que hicieron un gran trabajo. Quizás a veces no estamos conformes con todo, pero pues así va a ser siempre. Ahorita quizás yo digo, cuando tenga un hijo y quiero dar todo y hacer los sacrificios del más grande del universo, y luego pienso, quizás cuando él tenga 30 años me va a decir, papá, no te lo pedí. Entonces es parte de él. Luego, gracias a todos ustedes que vinieron a acompañarnos, que están aquí con nosotros. A veces el estar lejos de su casa es difícil, a veces soledad y depresión, pero cuando uno viene a México, regresa y recarga pilas. Y la energía que necesitamos de las pilas nos la dan todos ustedes, todos los que están aquí nos la dan. Y ahorita nos vamos con, no sé, una planta de electricidad, yo creo, cuando lo regresemos. Le quiero dar gracias también a mis suegros por hacer de Cari una gran mujer. Una gran mujer que, pues ahora, me eligió a mí. Y bueno, ya para no hacerles más grande la charla, los invito a que todos tomemos nuestra copa, digamos cheers, prost y salud. Amor por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero ahora no renunciaré. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré en la oscuridad abrazándote, descalzos al bailar.
nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije, eres la bella y la más perfecta, amor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Encontré el amor, no solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos que vendrá. Espera el eterno amor, luchando contra el dolor. Todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré, soy tu hombre, tú mi mujer. El futuro en tus ojos ya puedo ver. Abrazándote, descalzos al bailar, nuestra favorita ya sonó. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríele, que no sospeche que has llorado. Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías.
dulce. Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. Y cómo he de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas. Que brillen tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Show.
a store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Feel good like I had that sweet. I must stay deep, cause pockets are cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know it makes me suave, si no va. Así que ponen el boque, se no respeta. Tengo patina con mi completo.
Un aplauso para esa sorpresita que le tenía Juan Pablo a Karina. ¡Vamos, muchachos!
para Juan Pablo. Puso la pista real esa noche porque ha comenzado. Es el momento de hacer digestión y va a ser increíble. Todos juntos. Puso la pista. She's drinking pina coladas and watching Netflix in bed. She's having dinner on the boardwalk in a sports bra to mess with my head. And she's a classy woman. She's got the weight of the world and the bleach blonde hair. She likes the sound of the streets in New York City, but she lives in Bel Air. And now she's feeling kind of wonderful. You live in my comfortable. Thank you.
Yeah.